ayer falló este aparato y esperemos que hoy se quite la espinita. Ha estado bien, sí, sí. Mejor ejercicio que el de ayer, por supuesto. Sí, es una gimnasta que le falta siempre un poco terminar las dificultades, la limpieza en pies y rodillas. Sí que es una gimnasta que no lo tiene de naturaleza, con lo cual o lo trabajas diariamente de una forma súper constante o no sale, y menos en un momento de tensión de competición como es un campeonato del mundo. Se la ha visto muy concentrada, ha estado muy pendiente del aparato, sabe que si no falla tiene podium, y ellas lo tienen claro, así como otras gimnastas tienen que currárselo muchísimo más. En el caso de ella, sabe que no fallar es podium. Esta vez la recogida, así que es con el rebote del pecho. En alguna ocasión le ha pegado algún susto, porque si no sale completamente hacia arriba, no, al tener el cuerpo hacia atrás casi no puedes reaccionar. Y a ver los saltos, en cámara lenta se ve mejor. Lanzamiento por debajo de la pierna durante la dificultad. Y esta recogida que hace en rotación aquí, ahí en Paloma. Y esta maestría, que siempre acabas súper justa. Sí. Acabar fuera de música está muy penalizado, y si encima lo haces con un riesgo, una dificultad, se te puede anular todo. Así que bueno, ya hoy ya puede descansar. Sí, sin duda. Mañana empieza la clasificación, la primera jornada de clasificación de mazas y cinta. También estarán las rosas allí, y ahora ya queda una sola gimnasta para terminar, que es Katsiarina Halkina. Irina Wiener, que no ha viajado también por problemas familiares, pues lo estará viendo. Los entrenamientos los hacía vía Skype con las chicas. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, al final las tecnologías hay que utilizarlas para estas cosas también. Aquí, mira, es un equilibrio en plancha, la pierna tiene que estar en 180 grados y el cuerpo en 90. Hubiese fijado un poquito más, pues sería mucho más perfecto.